Alfredo, bueno, yo quería hacer una pregunta. En el primer programa cantó una chamarrita. ¿Esto es una chamarrita también? ¿Lo anterior? ¿Ah? No, era una zamba. Dice ¿Y qué zamba por diferencia? vos. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es una chamarrita? Es ¿Qué muy es una notoria. Si chamarrita? usted escucha la próxima canción, verá que es muy diferente. Es una danza la chamarrita. Pariente de la milonga. ¿Es pariente de la milonga la chamarrita? ¿Y la vamos a escuchar ahora? Sí, claro. ¿Cuál será? Coplas al compadre Juan Miguel. Coplas al compadre Juan Miguel. Juan Miguel. Esa es una chamarrita. Una chamarrita. Vamos a ¿Cómo no? escucharla. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar. Por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de Pelú, la ripuca de Miguel. Qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz. Mientras haya caña y mate, hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.